clarito el mensaje que bajaba desde la barra de los trapos para Atlético, que recibía a San Martín de Tucumán, y la gente se bancaba la lluvia, la terna arbitral, no sabía la tardecita que se les venía por delante, porque se equivocaron en contra de San Martín de Tucumán, primero no expulsando a Lucas Bobaglio, que salvó el horror de Sara con la mano, y después anulando equivocamente este gol, por supuesto, offside. Atlético no podía invocarla, y más frías que las gotas que caían desde el cielo, llegó este baldazo de cubitos, diría. Atlético perdía, pero Lucas Bobaglio lo empató y así lo festejaba la barra de los trapos. Ni les cuento cuando Fede González se disfrazó de Messi, habilitó a Carignano y el artillero de la categoría daba vuelta a la historia. Después, los hechos tristes, irrepudiables, recalientes, los tucumanos chocaron con la policía y pasó de todo. Lo importante es que Atlético ganó y sigue como líder de la B Nacional. El equipo no se rindió hasta el final. Cuando estábamos 1-1 parecía que era la última fecha. Estábamos yendo a buscar el triunfo, como que si no ganábamos no lográbamos lo que queríamos. Por este anticipo ofensivo de Sebastián Toseto, 9 de julio ganaban Entre Ríos frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Sin embargo, Conrado Bessel empataría el partido. Un verdugo conocido, déjà vu. Bessel ya le marcó 3 veces en 3 partidos, en el último en Entre Ríos y en el primero de la temporada jugada en el Coloso. Mira vos, ahora se acordó de hacer goles este muchacho. Y porque además Joaquín Cabral, otra cara conocida, anotó el segundo para darlo vuelta. También Cabral tiene antecedentes, festejándole en la cara goles al León. Lo hacía cuando jugaba en Unión de Sunchales. Y van pasiones tras el tiro de esquina. Aumentó diferencias, Ochoa acortó pero no alcanzó para el empate. El 9 perdió los 4 partidos que jugó en la temporada con Gimnasia de Concepción y perdió 15 de los 27 que jugó en toda la temporada. Benur se presentaba en Justiniano Pozo frente a Complejo Deportivo y no aprovechó las buenas chances que tuvo. Y esto, como siempre en el fútbol, se termina pagando a un precio altísimo. El peor de la clase, el último de la zona, le terminó ganando 2-1 cuando Benur iba por el descuento. Cocó Ledesma irresponsablemente, se hizo expulsar. Después cobraron penal sobre Sandoval con categoría, valiente, cambió por gol. Y si el árbitro marcaba este claro penal sobre el niño Torres, hasta quizás lo hubiese podido empatar el Lobo. Confío mucho en este grupo. Uno no negocia nada, uno quiere ganar todos los partidos. Mientras ganás, todo va bien. El equipo está muy bien. Este equipo está para grandes cosas. Nosotros queremos ascender. Nosotros no entramos a este torneo para participar y conformar a la gente que participamos. Nosotros queremos ascender.